Hola amigos, bienvenidos a En la Vereda, el programa de opinión ciudadana de la Televisión Legislativa del Ecuador. En el año 2015, la Asamblea Nacional ha jugado un papel fundamental en el acontecer político del país y en la vida de las y los ecuatorianos, creando y aportando leyes orientadas al buen vivir. ¿Pero qué leyes y qué retos debe plantearse la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la agenda legislativa para este año 2016? Y sobre todo, ¿qué espera la ciudadanía de la función legislativa? Son las interrogantes que nos hemos planteado para este, su programa, En la Vereda. Bienvenidos. En este 2016, la Asamblea Nacional continuará trabajando en favor de la ciudadanía. Se prevé el tratamiento de 36 textos entre proyectos de ley y reformas de leyes que tienen relación con la enmienda constitucional, aprobada ya en diciembre del año anterior. Las 12 comisiones legislativas tratarán proyectos que están directamente relacionadas al cambio estructural del país. Así lo ratificó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Estamos poniendo todo el énfasis en que la agenda legislativa del año 2016 recoja justamente esa aspiración y esa necesidad de actualizar y de poner a la vanguardia muchos de los temas legislativos que permitan fortalecer y expandir derechos en nuestro país. Para nosotros, lo más importante son los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese marco está diseñada esta agenda legislativa. Entre los proyectos de ley que mayor expectativa genera en las calles están la reforma al COIP, ley de herencias, ley de tierras, las reformas a la ley de economía popular y solidaria y código ambiente. Estas propuestas de normativas que nacen de la ciudadanía y que son impulsadas por cada una de las comisiones legislativas se constituyen en hoja de ruta que guiará la labor de la Asamblea Nacional durante este año. Se esperan nuevos proyectos para la Asamblea Nacional en este año 2016. Y el equipo de En la Vereda salió a recorrer distintos lugares de la capital para recoger la expectativa ciudadana. Veamos cuáles son las opiniones a continuación. Quisiera consultarle a usted, ¿qué espera de la Asamblea Nacional para este año 2016? Bueno, que las leyes que haya que habilitar las habilite, ¿no? Y bueno, esperar que todo lo hagan de la mejor forma, ¿no? De la mejor manera. ¿Cómo ve el trabajo que se realizó en el año 2015, las leyes que fueron aprobadas? ¿Las considera en beneficio de los ciudadanos? Sí, yo creo que nadie tiene una mala intención de hacer daño a nadie, ¿no? Yo creo que ellos están luchando por una causa que es la gente, es el pueblo, y creo que iban para adelante. Lo que pasa es que creo que hay que discernir un poquito más en lo que ellos están haciendo para tener un juicio, ¿no? Entonces a veces mucha gente ve las propuestas, las enmiendas superficialmente, entonces creen que ellos están haciendo un mal trabajo, pero pienso que no, creo que están haciendo un buen trabajo. ¿Este año 2016 usted ha escuchado alguna ley que esté próxima a tratarse y que sea de su interés? Bueno, he escuchado lo de la ley de tierras, ojalá esto le dé, como le digo, más repunte a la gente que no tiene, ¿no? Y que los recursos también vayan de la misma forma también para la gente que no tiene y de esta manera podamos producir, ¿no? Y no dependamos solamente del petróleo, sino que también dependamos más, un poco más de la agricultura, de los campos, de ese tipo de producción, pues. ¿Usted tal vez recuerda el ofrecimiento de campaña que hicieron los asambleístas? Las propuestas de ella eran luchar por el beneficio del pueblo. O sea, eso sería el concepto general y pienso que sí lo están haciendo. Y en ese sentido, ¿le parece que es importante dar mayor socialización al tema de las leyes, mayor comunicación sobre las leyes que están próximas a tratar? Claro, debe haber más socialización, más que todo en los barrios, ¿no? En los barrios donde, bueno, la gente de repente no está un poco más preparada en este tipo de leyes que están sacando, que de repente no las entienden muy bien, ¿no? Entonces pienso que debería, bueno, yo creo que Gabriela Rivadeneira, pienso que ella, yo ya le he visto unos programas que creo que está haciendo eso mismo, meterse a los barrios, ¿no? Eso es muy importante, yo creo que esa es la clave, porque eso es ahí es donde le va a llegar a la gente. Si no nos socializamos bien así en barrio adentro, como vamos a decir así, entonces, claro, la oposición sale con unos criterios y, claro,
tienden a confundir a la gente. ¿Qué opina del trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional, específicamente en el año que terminó, el año 2015? Para mi modo de ver, o sea, como debe de ser, trabajar por cuestiones para el pueblo y por el pueblo, buscando siempre el beneficio de la gran mayoría. Para mi modo de ver, muy bien. ¿Qué espera usted como ciudadano para este año 2016? Que se siga, si es que es de reformar leyes o creando leyes, pero siempre y cuando buscando el beneficio del pueblo. ¿Le parece importante que se vuelvan a enviar a la Asamblea Nacional el tema de herencias y plusvalía? ¿Por qué? La cuestión de herencias, para esos pocos ricos que existen aquí, que nunca han pagado y deben pagar. De tierras es obvio, los grandes traficantes como el Nebot y otras personas que se hacen ricos por la tenencia de la tierra, latifundistas de estos dueños del país, ahora están tristes y sufridos porque alguien les pone el dedo donde les más les duele, pues es el negocio de las tierras. Entonces, para mi modo de ver, está más que bien y ojalá se apruebe esto, así salgan a hacer buses, lo que sea, ojalá se apruebe. ¿Qué esperarías tú para este año 2016? ¿Qué te gustaría que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional? Yo creo que lo que se debería tratar siempre en el Pleno de la Asamblea es la voz del pueblo, la voz de la gente humilde, la que necesita, es que ellos sean escuchados y que en base a sus propuestas se den proyectos. Y yo creo que el pro y el contra es siempre fácil, cuando la gente que no tiene, cuando la gente que necesita está a favor, y cuando la gente que tiene dinero, la gente con posibilidades, es la que se queja, a mi criterio está bien establecida, porque está ayudando realmente a quien lo necesita. ¿Y podrían entrar en ese marco las leyes de herencias y plusvalía que podrían tratarse en este año 2016? Yo creo plenamente que sí, yo creo que la mayoría de gente cae mucho en que no conoce bien, y a partir de ahí la gente se asusta o teme por cosas que no tiene realmente el conocimiento adecuado. ¿Podría ser tal vez que exista desinformación o la necesidad de una mayor difusión o socialización de las leyes? Yo creo que se tendría que hacer familiar el hecho de que las leyes lleguen al pueblo y que el pueblo se informe, porque creo que también hay un gran desfase entre lo que el pueblo cree saber y lo que la ley realmente dice. O sea, así sería y ayudaría bastante eso. ¿Una ley en específico que usted como ciudadano le gustaría que se apruebe, que tiene algún interés como ciudadano para su beneficio, para el beneficio de toda la sociedad? Prácticamente ya se aprobó la ley de justicia laboral, que me parece algo muy bueno y beneficioso para el trabajador desde el punto de vista de los trabajadores que prestan el servicio profesional al sector privado, prácticamente, porque es el sector el que aplica la ley. Estas son algunas de las expectativas de la ciudadanía para con la Asamblea Nacional en este año 2016. Siga con nosotros, ya regresamos con más de En la Vereda. Ya volvemos con más de En la Vereda. Esto es En la Vereda, el programa de opinión ciudadana de TVL, la televisión legislativa. Una serie de desafíos enfrenta la función legislativa este año 2016, con el tratamiento de 36 leyes, con el objetivo de fortalecer y expandir derechos ciudadanos. Veamos qué opina y qué espera la ciudadanía a continuación. Quisiera consultarle a usted cuál es su opinión como ciudadano acerca del trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha venido desarrollando un buen trabajo, definitivamente, al respecto de las leyes que deben regir dentro del país. ¿Qué espera usted para este año 2016? Según lo programado por la Asamblea, quizás se cumpla lo por ellos prometido. Usted hace mención a la propuesta que se hizo en campaña. ¿Cree que se ha cumplido hasta el momento lo que los asambleístas propusieron en su campaña? Sí, a medias. Todavía falta por cumplir. Quizás este año sea una realidad. ¿Cómo le gustaría a usted que se desempeñe el trabajo en este año 2016? El cambio en especial. Debe darse un cambio sustancial
y una aprobación rápida de los proyectos que se han venido dando. Más importante sería el Código de Integral Penal, las reformas que deben realizarse dentro de este código. ¿Le parece importante las reformas que se vayan dando continuamente, periódicamente, sobre un órgano legislativo tan importante que es el Código Orgánico Integral Penal? Sí, cómo no. Debe ser conocido y discutido y, si es posible, socializarla. ¿Alguna otra ley que sea de su interés? No, más que el código. Esa es la importantísimo para la vida democrática del país. ¿Le parece que ha sido buena la gestión? Sí, sí. En definitiva, le doy un buen puntaje. Asamblea Nacional para este año 2016. De esta asamblea esperamos que mejoren del año que terminó. Ha sido algo muy bueno y de este año espero que mejoren mucho más, que están aprobando unas leyes muy buenas. ¿Le parece que el trabajo que ha venido realizando la asamblea ha sido bueno? Sí, para mí sí, muy bueno, sí, bastante muy bueno, sí. Y espero que sigan mejorando más este año. Claro, sobre eso de las leyes de tierra, justamente quisiera que, porque hay muchas personas que se apropian, que no son de ellos, y eso ha mejorado bastante también, porque a mí me ha pasado con un terreno igual por el Chota, que justamente nos estaban quitando unas 5 hectáreas de terrenos que se les arrendó, y justamente ellos, el tiempo que se les arrendó, ellos quisieron ya no volvernos el terreno, y todo eso un poco ha mejorado sobre esto de la ley que ha puesto el presidente, y que volvimos a recuperar los terrenos. ¿Le parece importante una mayor socialización sobre el tema de leyes para tener un mayor conocimiento? Es lógico, porque lamentablemente se ha cambiado todo el orden jurídico del país. Hay muchas leyes que se han emitido nuevas y lamentablemente no hay el conocimiento claro del tema. ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional durante el año 2015, el año que terminó? Bueno, me parece interesante porque ellos realmente han analizado, han estudiado en base a las nuevas leyes y realmente son cosas de beneficiosas para lo que es el pueblo y que son de beneficiosos. Sé que un cambio es de la noche a la mañana, no es fácil en base de lo que el gobierno está mejorando. ¿Qué esperaría usted para este año 2016 por la Asamblea Nacional? Lo más importante es la Asamblea tiene que luchar especialmente para lo que es el pueblo, para mejorar incluso la parte salarial, la parte de trabajo, de salud, de vivienda, varias tendría que mejorar a más de lo que ya lo tiene. ¿Qué opina sobre el trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional, específicamente en el año 2015? Me parece que ha sido bastante buena, no tan acertada como quisiéramos el pueblo ecuatoriano, pero hay que tomar y realzar una cosa bastante buena, que se ha consolidado la participación de la mujer en el Estado ecuatoriano y en el gobierno especialmente. Para este año considero que va a estar mucho mejor esta cuestión de las enmiendas, un poquito de un resbaloncito parece que se ha pegado la Asamblea y el gobierno, ya que usted sabe, una carta de esa magnitud con tachones y borrones no es tan bonito que se vea como se lo pretende decir, pero bueno, si es que nuestra nueva democracia, nuestra nueva estabilidad política y económica, tenemos que hacer eso, pues tenemos que hacer esas postdatas también de vez en cuando, ¿no? La ley de herencias y plusvalía que se podrían tratar nuevamente en la Asamblea Nacional, ¿le parecen importantes? Indudablemente vienen de la mano con lo de la tierra, ¿no? Con lo de las tierras, la plusvalía, todo está en base a herencias. Es un tema bastante delicado. ¿Pero le parece importante que se trate? ¿Es de necesidad? Indudable, importantísimo. Se le debería dar ya un tratamiento de alta,
de alta cirugía, como suelen decir ahora, porque son temas bastante álgidos y delicados. Ya volvemos con más de En la Vereda. Esto es En la Vereda, el programa de opinión ciudadana de TVL, la televisión legislativa. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, precisó que el trabajo de los asambleístas se irá fortaleciendo con iniciativas ciudadanas, además de otras que aporten al desarrollo económico del país. Veamos cuáles son las expectativas de los ciudadanos. ¿Qué espera de la Asamblea Nacional para este año 2016? ¿Qué esperaría? Que se trabaje en función del país, que se beneficie en realidad a los grupos menos favorecidos. ¿Un tema en específico que le gustaría que se trate? Me gustaría esto, que se haga realidad lo de la redistribución del ingreso, ¿no? Eso me parece bien importante. ¿La ley de herencias y plusvalía, a eso se refiere usted? Sí, sí, siempre y cuando sea todo legal y se realice por la ley. Que se beneficie a los que tienen menos ingreso, pero que tampoco sean completamente en contra de quienes tienen un mayor ingreso económico, porque ahí tampoco sería justo, ¿no? A ver, ¿cuál es su criterio acerca del trabajo que ha realizado la Asamblea Nacional durante el año 2015? Bueno, un gusto. La Asamblea Nacional está ejecutando y es la representante máxima de lo que es la comunidad ecuatoriana en su contexto de crear, registrar, vigilar y revisar las leyes que no perjudiquen a unos ni a otros bandos en el ámbito social. Esto de la redistribución económica me parece una buena inquietud que debemos llegar con esta voz de populi a la Asamblea Nacional, porque realmente hay un desajuste económico. Mientras más empresas se fomentan, las personas menos válidas económicamente están siendo perjudicados. Y la Asamblea tiene que regular estos aspectos realmente. Una felicitación a la directriz de la Asamblea, la señora presidenta, quien con mesura, cordura, armonía, inteligencia, está llevando bien estos factores. ¿Qué esperaría usted para el año 2016? ¿Alguna ley en específico que le gustaría que se trate? No, ratificar en firme la equidad de factores económicos, socioeconómicos que viene atravesando el Ecuador. Para este año 2016, ¿cuáles son sus expectativas de la Asamblea Nacional? Bueno, que se dediquen más realmente a las reformas que necesita el país, porque hay bastantes leyes que no se están de acuerdo. ¿Considera que debe haber mayor información, socialización sobre el tema de leyes? Por supuesto, es lo primero que tendría que hacer. O sea, ¿por qué no es cuestión de simplemente sacar en el oficio oficial la nueva ley y se acabó? Tiene que primero informar al país para el país saber cómo realizar las cosas. ¿Considera que debe haber mayor información, socialización sobre el tema de leyes? Por supuesto, es lo primero que tendría que hacer. O sea, ¿por qué no es cuestión de simplemente sacar en el oficio oficial la nueva ley y se acabó? Tienen que primero informar al país para el país saber cómo actuar, cómo realizar las cosas. Con unas dos o tres palabras, ¿cómo podría calificar el trabajo de la Asamblea Nacional? ¿Sabe qué le doy? De un 100% le doy, por lo menos ahora sí, un 70%, un 80%. Un 100% no. Pero con las nuevas reformas y las revisiones que están haciendo, sí. Puede ir mejorando. Y esperemos que mejore, porque esa es la actitud que necesitamos. Bueno, creo que han discutido y aprobado muchas propuestas de ley y muchas leyes que están en relación con la normativa constitucional y con la propuesta que ha planteado el gobierno. ¿Le parece que sí se han cumplido entonces las propuestas en campaña que se realizaron? Creo que en parte sí, no todas, en realidad. Creo que además, siempre hace falta que el ciudadano tenga mayor claridad sobre la profundidad que tiene cada una de las leyes, el alcance y también desde cuándo entran en ejecución. ¿Qué espera usted para este año 2016? ¿Cuáles son sus expectativas acerca de la Asamblea Nacional? Que exista más difusión, más promoción, que exista mayor participación de la ciudadanía en la discusión de las leyes y en la aprobación también. Y que se cumpla lo que dice la normativa constitucional, ¿no? En la práctica, creo que también debería tener un poco mayor autonomía de gestión en cuanto a la aprobación de las leyes. El tema de participación sí me parece que es una tarea
de tanto del gobierno, de la asamblea y de otras funciones del Estado que se debe promover, se debe fortalecer lo que es la participación ciudadana responsable e informada. ¿Algún tema en específico que le gustaría que se trate en la Asamblea Nacional? ¿Alguna ley? ¿Alguna ley? Tal vez... yo sí creo que es una ley que fortalezca los principios de participación ciudadana incluyente, intercultural, plural, que ese es un tema que me parece que debería estar mucho más reforzado, a pesar de que está en el COTAD, a pesar que está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pero creo que hay mecanismos que todavía no se aplican. Creo que ese sería un tema que debería ampliarse desde mi criterio. Para este año 2016, ¿qué espera usted que se trate en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los temas que le gustaría o leyes que ve con prioridad que se aprueben? Ay, ¿qué será, niña? Que, mire, dicen que se ha terminado la tercerización, por favor, que el trabajo sea estable, que las personas que encuentran su trabajo sean para estable, no que dos, tres meses te ponen de prueba y te botan, te dejan a la intemperie, que esas leyes mejoren, que mejoren las leyes del trabajo para los empleados, que mejoremos, porque todos necesitamos tener un trabajo estable, yo creo, niña. ¿A usted le parece muy importante entonces las leyes que van en mi tema, en la materia laboral? Claro que sí, que mejoren. El 2016 constituye un año de muchos retos y oportunidades para la Asamblea Nacional. Y como escuchamos a la ciudadanía, existe mucha expectativa acerca del desempeño que la función legislativa realice, esperando que continúen creando leyes orientadas a fortalecer y expandir los derechos de la ciudadanía. Aquí concluye una entrega más de En la Vereda, el único programa donde la voz de la ciudadanía es la protagonista. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.